Hola a todos, otra vez, mi nombre es Sara Quintero y hoy vamos a estar aprendiendo este maquillaje de vampiro o de Drácula, que es un maquillaje súper sencillo para hacérselo a los novios, o a los primitos, o a los sobrinos, o a los hermanitos, en fin, a la persona que quieras. La mayoría de productos que vamos a utilizar son de marketing personal y son productos súper buenos que son de larga duración. Entonces las dejo con el video, por favor recuerden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal de Marketing Personal y al mío, que es Azara Makeup. Nos vemos luego, chao. Vamos a comenzar aplicando esta base de Marketing Personal, que es un tono claro y es súper suave para el rostro. La vamos a aplicar por todo el rostro, la idea es que quede más blanquito del tono normal de la piel. La difuminamos súper bien con una esponja. Y ahora, con este polvo compacto, también de marketing personal y en tono muy claro, vamos a sellar la base. Ahora, con este polvo translúcido, como quiero que me quede más blanco, lo voy a aplicar encima del polvo compacto que ya utilicé. La idea es que quede muy pálido porque es Drácula y a Drácula no le gusta la luz, ni el sol. Ahora voy a hacer estas líneas en la mitad de la frente, como si fuera un cachito de pelo que le sale. Y lo voy a pintar con delineador negro de marketing personal. Lo hago por todo el corte del cabello. Igual él tenía el corte como super Drácula. Y lo rellenamos. Esto lo estoy haciendo con un maquillaje cremoso. Ahora vamos a contornear la nariz. Se va a ver exagerado, pero la idea es adelgazársela mucho y que se note. Por eso lo estoy haciendo con negro. Difuminamos bien. Y vamos a oscurecer la parte de la ojera para darle mucha profundidad a los ojos, que se vea que no ha dormido como en 20 días. Dale like si no has dormido en 20 días. Hacemos una ojera con estas sombras. Las sombras que estoy utilizando son una paleta de marketing personal, son súper buenas, se dejan difuminar muy bien. Ahora con un maquillaje cremoso voy a hacer las cejas. Y esto lo voy a hacer como si fuera pelito por pelito. Y las voy a hacer muy gruesas. En el arco de la ceja vamos a sacar como un cachito, para darle un aspecto de como más macabro. Oscurecemos otro poquito en la parte de los ojos, en la cuenca de los ojos, para darle más profundidad. Y oscurecemos el arco de Cupido. Yo no sé cómo se llama eso, pero siempre le digo el arco de Cupido. Entonces, cuando diga el arco de Cupido, me refiero a el arco de Cupido. Oscurecemos también el mentón. Y hacemos una rayita en la mitad, como partiéndolo. Oscurecemos más los ojos, hasta el tono que ustedes vean que sea necesario. Hice unas lineecitas
muy claritas en los labios y ahora voy a hacer venas por toda la cara, porque como es tan pálido y no le gusta el sol, entonces se le notan las venas. Esto lo estoy haciendo con un maquillaje cremoso o maquillaje artístico y un pincel muy delgadito. No tienen que quedar perfectas porque igual a uno no se le ven las venas así perfecticas, sino que en lugares se le ven más oscuras o más claritas. Hacemos venas, 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 venas. Para las venas yo utilizo como un rojo y lo combino con un poco de morado. Voy a hacer la línea de agua de la parte de abajo roja, también con morado. Esto le da un aspecto como de enfermo, de pálido. Y con maquillaje cremoso rojo voy a poner como una gota, como si fuera sangre, en la boca. Esto es pura creatividad, ustedes son libres también de poner el rojo, el negro, donde quieran y hacerle cosquillitas al modelo y en fin. Voy a oscurecer un poquito más la parte de los pómulos. Y listo. Hice estas líneas para darle un aspecto más calavérico, que se vea más flaco, adelgazarle un montón la cara. Y difuminamos súper bien. Oscurecí un poquito las líneas de la nariz y un poquito en la punta. Recordemos que los oscuros dan profundidad y los claros dan volumen. Y así queda nuestro maquillaje de vampiro. Ahora vamos a ponerle colmillos. Estos los hice con unas uñas postizas y los voy a pegar en los labios porque es muy incómodo tener eso en la boca y no poder hablar. Entonces se va a ver como si tuviera. Puse un poquito de sangre, que me la vendieron como sangre para zombies y pensé que era roja, pero era sangre negra. Pero también sirve, aunque creo que es mejor la roja. Bueno, puse esta sangre negra en la boca, en los ojos. Y pues le puse un poco de rojo porque me parecía que la sangre negra no es sangre. Y así queda nuestro maquillaje de vampiro. Espero que les haya gustado mucho el video, que hayan comprendido muy bien cómo hacérselo. Recuerden que si alguno de ustedes recrea este maquillaje, pueden etiquetar a Marketing Personal o a Sara Makeup para que nosotros lo veamos y nos pongamos muy felices con todo lo que han aprendido. Recuerden suscribirse al canal, darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y no olviden seguir a Marketing Personal en todas sus redes sociales. Mi nombre es Sara Quintero y esto fue un video para Marketing Personal. Ahora nos podemos ir a divertir a la calle y pedir dulces y luego contarlos y el que más dulces recoja gana. Yo soy Sara Makeup. Bueno.